Damn it. Not again. Not the lights. Hey. Easy. Take it easy. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. Yeah. You kill it? I don't think so. But I hit it. Maybe scared it away. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. Shit. He got me good this time. This time? Yeah. Me and the old bear go back a ways. There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that. I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels. I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. You some kind of doctor? No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Well, closest help is probably in Milton. Back the way you came. There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. My next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's gotta be somewhere nearby that might have medical supplies, or another radio we can use. You might find some comms gear, or parts, in the old Carter Dam. It's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. We used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Take my rifle. Cheaper phone. But you might scare him off again. Right. Watch out. Damn. Unstable. Wait, what? What do you mean unstable? Passed out. Ok, capítulo 1 del episodio 2, El cazador herido. No he podido hacer mi intro, mi famosa intro, mi saludo, pero bueno, es que ha hablado mucho este hombre y no quería interrumpirle. Parece que sí que se guarda lo que tenemos del anterior episodio, lo estaba dudando yo. O sea que tenemos bastante comida, tenemos aquí el rifle y a ver qué más puedo encontrar por aquí. Trapper's my key to getting out of here. He'd better not die on me. Vale, pues estamos en Mystery Lake. Esto ya para mí sí que es terreno mucho más conocido. Milton es que nunca había estado, por muy raro que suene. Y aunque esté el oso cerca, pues bueno, ya tenemos un rifle. Ya sé perfectamente dónde estoy en todo momento. Me conozco bastante la región, así que
Esto pinta bien. Vale, sí, es verdad. Tenemos que ir a la otra punta. Ya se me había olvidado todo lo del diálogo del hombre porque lo estoy jugando al día siguiente de la intro que habéis visto. Y sí que es cierto que tenemos que ir hasta la presa que está básicamente en la otra punta de Mystery Lake. Uy. Debe abrir una de las cabañas que hay aquí, si no me equivoco. Aunque hay que tener cuidado porque aquí está la cueva de un oso o por aquí, no me acuerdo bien ahora. Vale, lo de las cabañas de pesca, o sea, la llave que conseguí que abre una cabaña en el lago. La cabaña número 3, no sé si se referirá a una de esas de allí del fondo. Bueno, esa de allí. Estas o las que hay allí, ¿vale? Tiene que ser una, supongo. Bien, hemos encontrado la 3, chicos, la de la llave. Es literalmente la última casa que he mirado. Pues nada, aquí había en la cabaña que era la 3, la de la llave. Había comida un poco y un par de bengalas. Así que nada, no me voy a comer la cabeza intentando abrir las otras que quedan, ¿vale? Porque, bueno, ya veis que el loot no es que sea gran cosa. Yo voy sobrado con lo que tengo. Y nada, vamos a seguir yendo a la presa. Hostia. No me esperaba que no se abriera eso, tío. Ha dicho que debe de haber una llave por aquí, o sea que no estará muy lejos, ¿no? Tira esto que no se oye nada, loco. Mira, justo. Lo primero que entro. ¡Hostia! ¡Cierra, loco! Escúchame, yo en el momento... Yo en el momento en el que le veo la cabecilla un poco de reojo, cierro la puerta, pero vamos... Ha tardado mucho este tío en cerrarla. Habernos matado. Hello? Anyone here? This place looks like it's been empty for a while. Vale, quizá aquí encontremos las piezas de radio que necesita el cazador. Ah, que hace falta código, ¿no? ¿Vas a dar una pistola de bengalas? No me lo puedo creer, ¿eh? Sí que tenemos pistola de bengalas, chicos. Creo que lo habría podido tener si en el principio hubiera estado listo, pero es que no sabía que se podía añadir carga adicional a pesar de que lo ponía como objetivo. Vale, y si no me equivoco, tengo un huevo de cohetes, ¿verdad? A ver, 14. Pues eso es. Supongo que ese pequeño enfrentamiento que hemos tenido con el oso ha sido para indicarnos ya que a partir de ahora nos lo podemos encontrar, ¿no? Bueno. En cualquier caso, tengo 14 tiros de bengala y tengo el rifle aquí también, que supongo que los ahuyentará. Os recuerdo que tenemos de objetivo principal encontrar piezas de radio y suministros médicos. Las piezas de radio yo creía que iban a estar aquí, pero este tío ha dicho que no, así que vamos por otro lado. Otro
otro muerto. No se cansa de haber muertos en el modo historia. Joder, tú qué bien. Mira, vale, necesitamos llave de la taquilla médica. Mira, esto tiene pinta de ser las piezas de radio, ¿no? Sí, efectivamente. Lo pillamos. Solo es eso, esto no deja cogerlo, ¿verdad? Vale. Mira, esta es la puerta que se abre, creo, con la llave que encontramos donde el tío que tenía la pistola de bengalas. Oh, mira. Lo de los suministros médicos. This will come in handy. Pues no está mal, no está mal, la verdad. Ya tenemos la pieza de radio, falta los suministros médicos, que ya hemos pillado la llave para abrir esto. Industrial strength antibiotics and very strong painkillers. Dangerous. You can get hooked on this stuff. Let's hope we don't need it. Vale, tenemos que volver a la casa como era predecible, a la cabaña del cazador, aunque voy a intentar buscar la manera de abrir la puerta esa con el código. Vale, pues he estado buscando un poco donde he podido y después de haber leído en los comentarios del anterior vídeo que en este episodio me iba a cagar con las distancias que hay que recorrer y saber que tengo que volver a la cabaña del cazador, probablemente el código me lo dé este hombre y tenga que volver aquí, ¿verdad? Me da a mí. Porque no lo he encontrado en ningún lado el código. Así que vamos a salir con mucho cuidado, pistola de bengalas en mano y como si esto fuera el desafío del oso. Again, that old trapper. O no. O no voy a volver ahora. La verdad que creo que voy a pasar aquí la noche. Vale, ahora sí que nos vamos. La putada es que no se escucha bien por tanto viento y hace mucho frío. Pero se ve bien, que es lo más importante, así que voy para allá. Mierda, tío. Tengo que encender esto ahora. Y no me importa porque tengo muchas bengalas. Lo malo es que con la bengala encendida voy a escuchar menos aún lo que pase alrededor. Y encima si me viene el oso corriendo, pues me va a costar quitarme esto de la mano y ponerme la pistola. Pero bueno. Mira, tío, que te jodan, ¿eh? Tengo muchas balas. Nada. La primera la he fallado, pero la segunda imposible. Esto, si no me equivoco, es la no sé qué de Max y por ahí tiene que estar la cabaña. Dios, sabía que me iba a pasar. Joder, inmediato, loco. Oh, shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? You don't have time, mate. Parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. Vale, igual os lo he puesto, o sea, lo he cortado todo, ¿vale? Para que no ocupe tanto el vídeo. Resumen, el tío se ha levantado, ha intentado arreglar la radio, ha dicho que no puede, o sea, que no se puede. Y ha dicho que el oso va a ser un problema porque nos va a intentar cazar y si no nos va a matar de hambre porque no nos va a dejar ir a por recursos. Vale, la mejor defensa, supongo que un buen ataque, ¿no?
Y esto es porque nos ha contado la historia del oso. Habría que matarlo. Hay que buscar primero una lanza especial, que ahora mismo no sé bien dónde está. Vale, también nos ha dicho que la mujer, pues bueno, no tiene ni idea de dónde puede estar, pero que necesitaríamos arreglar la radio para enterarnos, para ver si alguien ha visto algo. Y eso, dice que para arreglar la radio vamos a necesitar primero acabar con el oso y que nos deje explorar más sitios, ¿no? Le tenemos que ir a Ciénaga Desolada, me parece a mí. Así que nada, chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Creo que hemos avanzado bastante, creo que ha sido un buen capítulo, así que espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar like y recordar que a los 500 suscriptores haré una serie de, empezaré una serie de supervivencia en difícil, así que os podéis suscribir también y darle a la campanita para enteraros de todo el contenido, que también voy a subir un par de tutoriales estos días, ¿vale? Así que sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en la próxima.